Egunon guzti hoi, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Mil esker gaur hemen izateagatik. Dakizuen zuen bezala, etaren armagabetzea baloratzeko dei egin zaituztegu. Azken egunotan, esan dugun bezala, sozialistontzat berri positiboa da gaurkoa. Eta Euskal gizartean bakea eta elkarbizitza sendotzeko balio behar du. Horregaitik, parte hartu egin dugu bide horretan lagundu duten ekitaldi guztietan. Orain dela bost urte eta violentziaren amaierak demokraziaren garaipena suposatu zuen. Uste dugu adierazpen hori, orain gontan, orain go armagabetzea bezala beranduegi datorrela. Terrorismoaren biktimentzat beranduegi eta euren familientzat beranduegi baita ere. Beroiek egia, memoria eta justizia merezi dute. Eta horretarako ezinbestekoa da etak sortutako mina aitortzea. Sozialistok defendatzen dugu terroristek ez dutela ezer merezi ordain giza armak usteagatik. Eta ez dela desagertzen euren erantzunkizuna egindako delituengatik. Orain Frantziako Erakundeei dagokie etaren armagabetzea bete dela berrestea eta ura erabatekoa eta manipulazio gabekoa izan dela esatea. Guk gure aldetik euskal gizartean askatasuna elkarbizitza plurala eta biktimen memoria sendotzeko lan egiten jarraituko dugu. Los socialistas vascos ya hemos dicho en los últimos días que el desarme de ETA, como paso previo a su desaparición definitiva, constituye un hecho positivo. Un hecho que debe contribuir a la consolidación de la paz y a la construcción de una convivencia asentada sobre la pluralidad de la sociedad vasca. Por esa razón, hemos participado y respaldado, como partido político, pero también desde el ejercicio de nuestra responsabilidad institucional, todas las iniciativas que entendemos que pueden contribuir a la construcción de una Euskadi más libre, a una convivencia plural y a preservar la memoria y el honor a las víctimas. El fin de las acciones terroristas supuso, hace ya más de cinco años, el reconocimiento de la victoria de la democracia sobre el terrorismo de ETA. Ni aquel anuncio al que se vio abocada ETA por la resistencia cívica y la respuesta del Estado democrático y de derecho, ni otras posteriores como las que se han producido en las últimas horas con la entrega de armas merecen contrapartida alguna ni merma la responsabilidad de los que ejercieron el terror y los que respaldaron su estrategia. El reconocimiento del daño causado constituye todavía una tarea pendiente para unos y para otros. También queremos destacar que atribuir el retraso del desarme a los estados español y francés solo pretende justificar a ETA en su aspiración nunca satisfecha de ver recompensado el desarme con réditos políticos y beneficios para los presos. En todo caso, tanto el fin de las acciones de ETA como su desarme llegan tarde para cientos de víctimas del terrorismo y para sus familias, que merecen verdad memoria y justicia, y para toda la sociedad vasca y española a la que debemos una mirada al futuro que no olvide en absoluto el pasado. Esperamos que las autoridades francesas, en colaboración con la justicia española, puedan corroborar que la entrega de armas que se ha hecho pública esta misma mañana se haya producido en las conducciones anunciadas de forma completa y sin manipulación de las mismas para que sea posible esclarecer los delitos pendientes de resolución. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta... ha molestado molesta el, el lenguaje final de ETA, en su comunicado, las formas de cómo se está llevando todo esto? Yo creo que entrar a valorar el último comunicado de ETA es darle a ETA un protagonismo que no, que no se merece. A ETA lo único que tenemos que pedirle es que una vez que se ha desarmado, se disuelva definitivamente. Entendemos que ellos... Han pasado cinco años intentando buscar un rédito político que en absoluto han conseguido y, por tanto, al final este desarme se ha producido en las únicas condiciones que para ellos eran posibles. Por tanto, no vamos a entrar a valorar ni las formas ni el contenido de ese comunicado porque, como lo decía anteriormente, considero que es darle un protagonismo que en absoluto se merece. Hombre, yo creo que nuestra participación ha sido una participación desde la más eh, absoluta responsabilidad. El Partido Socialista, tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Cosquerra, siempre ha estado comprometido en la lucha por la paz y la libertad y nuestra contribución siempre ha sido desde la sinceridad desde la lealtad al Estado democrático y de derecho, y sobre todo desde el respeto y el reconocimiento a las víctimas del, del terrorismo. Ha sido una contribución que, en todo caso, buscaba esto, la derrota, el final de ETA y, por supuesto, la construcción, a partir de ahora, del de relato, de la verdad, de todo lo que ha ocurrido, de la memoria y de la convivencia, poniendo, como siempre, en el centro a las víctimas del terrorismo. ¿Cuál? Pues, en fin, eh, entenderá que, de alguna manera, eh, la cocina y las bambalinas de estas cuestiones no sean lo más eh, conveniente. Pero eh, nosotros, como decía siempre, desde los gobiernos en los que hemos participado y también a nivel político, hemos participado activamente en la derrota de ETA y en la consecución de la paz. ¿Más preguntas? Muchas gracias.